Buen día a todos y todas. Dear comrades, dear participants, on behalf of the Secretariat of the World Federation of Trade Unions, we salute the 8th Congress of SIGA and we convey to you our class solidarity. We congratulate all of you, the Presidium and you as well, for your good results. Your Congress is taking place at a critical time for workers, where the pandemic has already caused the loss of hundreds of thousands of human lives globally. While the wealth produced is enormous and technology has advanced, social inequalities are becoming even more pronounced. Billions of our fellow human beings are facing unemployment, poverty, and exploitation. The humanity's hope for immunization through vaccines is being commercialized. Instead of global solidarity, the intense contradictions, antagonisms, and the interests between states and monopolies are highlighted, with the pharmaceutical multinational companies speculating at the expense of the health of the people. The health crisis and its consequences highlight once again the antisocial character of the capitalist system. Under the pretext of the pandemic, governments are imposing measures that drastically restrict the trade union and democratic rights of workers and peoples. Teleworking and working through platforms are used to increase the exploitation of workers. The poverty and unemployment are rising, and at the same time, high prices of electricity, fuel, heating, and other basic goods will further worsen the situation of all workers and their families. Climate change and the great destruction of the environment is a result of the uncontrolled exploitation of natural resources with the main aim, the profit, contribute to the exacerbation of poverty and the intensification of social economic inequalities throughout the planet and to put world peace at a risk. Despite the fact that throughout the world, societies and workers are experiencing the harsh consequences caused by the pandemic, wars and imperialist interventions continue. Thousands of people are killed as a result of the conflicts and millions more are being forced into refugees and migration. We express from the floor of your Congress our solidarity with the peoples of Palestine, Cuba, Venezuela, Western Sahara, and all others, people fighting for the right to determine their own future without foreign interference. Dear friends, on behalf of the WFTU Secretariat, we express our readiness to further strengthen solidarity and to coordinate our joint action, to intensify our fight for trade union and democratic rights, to fight against neoliberal policies, to demand stable and permanent employment with collective agreements, wages that will ensure a dignified life for the workers, for free, universal, and full health care, free and immediate vaccination of the entire population, to meet the expectations of workers for a world without exploitation and worse. Hope lies in our struggles. As it says in the your banner, Forza para avanzar. I wish every success in your Congress. Thank you very much. Camaradas, delegados y delegadas, en el nombre del Secretariado de Federación Internacional de los Sindicatos, saludo este 8º Congreso y transmito vos a solidaridad de clase por parte do meu sindicato tamén. O vosso congreso ten lugar neste momento crítico para os traballadores e as traballadoras, cando a pandemia xa causou estragos para centenares de milleiros de vidas humanas globalmente. Mentre as riquezas siguen sendo producidos, é enorme, a tecnoloxía avanzou, as inigualdades, desigualdades sociais están a se tornar cada vez máis pronunciadas. Billóns dos nosos compañeiros e compañeiras e outros seres humanos encaran o desemprego, a pobreza e a explotación. A esperanza para a humanidade, para a imunización a través das vacinas, está a ser mercantilizado.
En vez de una solidaridad global, hay intensas contradicciones, antagonismos y grandes intereses y conflictos entre los estados y los monopolios que se están a agudizar con las empresas farmacéuticas multinacionales especulando a expensas de la salud de la gente. A crisis sanitaria, las consecuencias también sublinhan más una vez el carácter antisocial del sistema capitalista. Sobre el pretexto de la pandemia, los gobiernos están impor medidas que restringen de xeito dramático los derechos del trabajo del sindicalismo y los derechos democráticos de los pueblos, de los trabajadores y de las trabajadoras. Aumento de la desregulamentación de las relaciones laborales y la flexibilización de las formas de trabajo también se están a promover. O trabajo, teletrabajo y trabajar a través de plataformas están a utilizar para aumentar la explotación de los trabajadores y de las trabajadoras. La pobreza y el desempleo están en aumento, así como también los precios de los carburantes, electricidad, calefacción y las necesidades básicas también se van a ver incrementada con la situación, empeorada la situación de los trabajadores y las trabajadoras y sus familias. La mudanza climática y la gran destrucción del medio ambiente y el resultado del uso incontrolado de los recursos naturales y a su explotación como objetivo principal del lucro contribuyen para la exacerbación de la pobreza e intensificación de las desigualdades sociales y económicas en todo el planeta y ponen en riesgo la paz. A pesar del hecho de que a través del mundo sociedades y trabajadores deben experimentar las consecuencias crudas causadas por la pandemia, las guerras y las intervenciones imperialistas siguen. Milleiros de personas están matados como resultado de los conflictos y millones más están a verse obligados a fugir y a buscar asilo en la migración. Exprimimos desde aquí para el Congreso nuestra solidaridad con los pueblos de Palestina, Cuba, Venezuela, Sáhara Occidental y a todos aquellos y aquellas que están a luchar por el derecho de determinar libremente o su futuro sin injerencia externa. Amigos, amigas, en nombre del secretariado, expreso nuestra prontitud y a disposición de seguir tejiendo relaciones de solidaridad y para coordinar nuestra acción conjunta. Intensificamos nuestra lucha para los derechos democráticos y la lucha sindical. Para seguirmos exigiendo trabajo digno, permanente y estable con convenios colectivos, y un aumento de los salarios que aseguran una vida digna para los trabajadores y las trabajadoras, con un acceso universal y gratuito a salud pública y también por una vacunación gratuita e inmediata para toda la población. La esperanza reside en nuestra lucha. Todos los votos de suceso para vuestro 8º Congreso Confederal.